¿Qué tal, amigos de Vida and Red y Facción Rebelde? Bueno, lo que veis aquí es el, el evento de Apple que, que nos presentan pues, las novedades que tienen. Que, a ver, han presentado, bueno, el evento de, para desarrolladores de, de Apple. Eh, han presentado muchas cosas, pero lo interesante es lo que han dejado para el final. Y lo eh, lo interesante es el tema de ventanas superpuestas. Esto que han puesto aquí, que parece Windows Vista. Bien, ve, eh, Windows Vista lo digo por lo que se ve eh, a la izquierda. ¿Veis que aquí a la izquierda se ven como estas ventanas flotantes, estas ventanitas flotantes, que me recuerda un poquillo a la Q3 de Windows Vista? Lo que sí es interesante es que se ventanizan, que se iconizan las pantallas. Lo que yo no sé es si me convence del todo. Que vale, ahora tienes ventanizada ¿eh? esta aplicación. Esta aplicación que es Mensajes. Aquí está, ¿eh? ventanizada y, y, y lo puedes ver en chiquitito. Y se supone que lo puedes mover un poco, pero tienes libertad de movimiento real. Es decir, lo mueves para un lado, lo mueves para otro. Pero aquí nos enseña mucho más. Entonces, vamos a ver aquí. Mira, sí, lo puedes redimensionar un poquito para acá y. La siguiente novedad que presentan, que es la novedad gorda, obviamente esto ya tenían que haberlo presentado hace 10 años, es usar un monitor externo con el iPad en modo extendido, de forma que puedes coger una aplicación y pasarla de una pantalla a, a otra pantalla. Aunque mirad estos iconos, estos iconos aquí multitarea, esto no me gusta, tío, es que no, no me gusta. Eh, otra cosa que han presentado. Que me parece, sí me parece interesante, es el tema de aumentar la densidad de píxeles de la pantalla de, del iPad. Esto lo han puesto por aquí. Bueno, lo tenemos aquí en, en la. Bueno, estas son novedades que hay, de mail, de Safari. Esto. Ellos le llaman organizador visual. Este es el organizador visual. Pero claro, mirad algunos elementos del organizador visual. Tienes la. El doc visible. No sé si me interesa tener el doc visible. ¿Para qué quiero tener el doc visible? Se podría ocultar esto, automáticamente todo esto. Hay que verlo porque, obviamente, ahora mismo estarán las versiones beta para desarrolladores. Tenemos una ventana, otra de fondo y otras flotantes. ¿Esto se tiene que ver así? No lo sé. No sé si. Me convence. Cambia de aplicaciones a distante, con, con las ventanitas flotantes, con las ventanitas en modo aquí Windows Vista. No lo sé. Luego tienes aquí, pues eso, compatibilidad con monitores externos. Esto ya clamaba al cielo. Por cierto, tendré que... Tengo que ver al Federico Vitici a ver qué dice. Y esto de los modos de pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Modo de escala de pantalla. Vale, y aquí tenemos la página de Mac Stories y aquí tenemos al amigo Federico Vitici que me parece que dentro de, del mundo Apple es la eminencia de las eminencias. iPad, iOS y iPad OS, las cositas. Dice, como siempre ocurre cuando Apple lanza las primeras versiones beta para desarrolladores de las nuevas aplicaciones principales de iOS y de iPad digo iPad porque pues si digo iPad tendría que decir OS. No, es decir, puedes decir iPad. Pero si dices iPad OS, tendrías que decirlo todo en inglés. No digas la primera parte en inglés y la segunda en español. Pero bueno, eso es otro tema. Dice que hay cientos de características que no aparecen en la nota clave o no se mencionan en las páginas de marketing de Apple. Y dice, muy a menudo esas características más pequeñas resultan ser algunos de los ajustes más queridos y útiles de los sistemas operativos que usamos todos los días. Bueno, dice que instaló las versiones beta de iOS y de iPadOS 16 en mis dispositivos a principios de esta semana y he recopilado algunos de los detalles más interesantes que he visto hasta ahora. Vamos a ver, esto es un, esto, este tío es un crack. Este tío es un crack. O sea, amigos de Shataka, que hacéis muy buen trabajo, ¿eh? me encanta Shataka. Pero esto, esto es currárselo. O sea, el tío ya lleva tiempo probando iPadOS 16 en los, en los dispositivos. Bueno. Director de escena, lo que llaman ellos el Stage Manager, el nuevo modo multitarea del iPad. Puede usar una palanca en el centro control. Una vez que el Stage Manager esté habilitado, la palanca se vuelve azul y podrás usar. Eh, varias ventanas superpuestas en tu iPad Pro iPad Air. Lo que también debes saber es que hay una manera de personalizar el Stage Manager y los elementos de la interfaz de usuario que muestra de forma predeterminada. Mantenga presionado el botón del centro de control y obtendrá un menú que le permite ocultar el escenario y el de, el de, el de aplicaciones recientes a la izquierda. Ah, bueno, pues esto está bien. El que puedas ocultar las aplicaciones recientes a la izquierda me parece sumamente interesante. Muy, muy interesante, muy, muy curioso. Vamos a ver. Más cositas. Si deshabilita ambos, terminará con un fascinante modo de interfaz de usuario donde todo lo que ven su iPad son ventanas de aplicaciones y el único iniciador de aplicaciones es Spotlight. Sí. Esto sí. Esto sí es un modo multitarea. Esto sí es un modo Spotlight interesante. Miradlo. ¿Lo veis? Se ve. El, el editor de textos de marcado que tiene de fondo y la página web Safari. Esto me convence. Esto sí que me resulta muy convenciente. Dice: Como puede ver en la imagen a continuación, el muelle también se oculta automáticamente si se extiende la ventana en una aplicación y la hace más grande. Vale. Me gustan. Lo que no sé si me gusta son estas ventanitas flotantes. Eso no me, no me entusiasma. Dice, es posible usar, seguir usando el iPad de modo multitarea estándar con Split View y Slide Over mientras un monitor está configurado en Stage Manager. Para hacer eso, simplemente conecte una pantalla, deshabilite el Stage Manager en el iPad y podrá seguir usando ventanas superpuestas solo en la pantalla externa. Vale. Esta foto me parece muy, 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 muy evocadora. Mirad, vamos a ver esta foto en detalle, porque esto sí que me parece interesante. Mirad lo que tiene aquí el tío. Tiene en su iPad. Siempre, siempre que ve estas fotos, me fijo en las cositas de fondo. Esto parece España, obviamente es Italia. Este es el piso de Luitiki, que por cierto, mirad, tiene este soporte de Amazon, que es el mismo que yo tengo, y los pisos feos de enfrente con la calle y la gente paseando. Muy bien, muy bien. Federico, así se hace, tío. Esto es al natural. Bueno, vamos a centrarnos en lo que nos centramos. Aquí tenemos en el iPad. El Split View, la pantalla dividida, la fototeca y, y esto no sé si es la, la tienda de aplicaciones. Creo que sí. Y luego tiene su monitor externo con el dock y, y distintas aplicaciones abiertas de verdad. Dice que el monitor que tiene es el monitor Huawei, que es maravilloso, el Mate View. La verdad que tiene buena pinta. Pero fijaos esto. Esto me parece muy chulo. Lo que este tío tiene aquí... Son las aplicaciones ventanizadas de verdad. Porque lo que presentaron en la, en, la, en la keynote, lo que presentaron es una especie de plantilla donde se ven las, las aplicaciones ventanizadas al gusto de iPad OS. Entonces, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es Windows, Mac OS. O sea, una ventanización de verdad, donde está esto por aquí, esto por allá, y ahora cojo esto y lo pincho y lo arrastro para un lado y para otro. Eso sí me convence. Eso sí que me convence. Me parece muy interesante. Bueno, aquí tienen la conversación en Twitter de este hilo, y dice, mi iPad Pro eh, corriendo seis aplicaciones a la vez, y el tío llorando. Hombre, ¿cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? O sea, ¿cómo no va a llorar? O sea, ¿cuánto tiempo lleva este buen señor? ¿Cuánto tiempo lleva este buen señor deseando ver esto? Su monitor y X aplicaciones abiertas. Claro, esto Alguien que trabaja, yo que sé, haciendo tareas ofimática y tiene un monitor externo y tiene un Excel en un lado, el navegador en el otro, el correo en el otro, esto sí es productividad. Claro, ahora lo que yo me pregunto es lo siguiente: si echamos a la vista atrás a ese anuncio, ese comercial que dicen los que transliteran las, las frases de la niña, ¿no? la niña esa que le da tanto le da tanto repelús a, 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 a nuestro querido amigo Tejedor, la de qué es una computadora. Y, y, te, y te pinta un día eh, en la vida de una chica estudiante que no sabe lo que es un computador. Y te venden la idea de que el iPad es el único computador que vas a necesitar. La pregunta que yo hago a los señores de iPad es cómo hemos podido vivir sin esto. Es decir, como los usuarios de iPad, yo no me considero un usuario de iPad, soy un usuario casual de iPad. Y siempre tengo, los, suelo tener el iPad Pro siempre. ¿Cómo un usuario de iPad Pro ha podido ser productivo sin tener el modo multiventana de verdad? Y que no me digan que el Split View es productivo. El Split View es un apaño cutri que vale para lo que vale, pero no vale para mucho más. Si eres un creador de contenido que hace el tedioso trabajo de oficina como es el archivos, eh, dice, entonces es mejor que estés con una computadora de verdad. Bueno, pero ahora sí, ahora sí, sí puedes usar esto. Atentos a la respuesta de Sheriff Mousa. Esto, esto me parece muy interesante. Mira, voy a poner la foto en grande porque esta foto vale la pena. Dice, después de cinco años, Apple ha decidido copiar a Samsung Dex y conseguirlo y traerlo a, a, a IPADOS. De todas formas, eh, en algún punto ha, han hecho un producto verdaderamente profesional. Bueno, aquí mi traducción es bastante cutre. A ver, aquí aparece un tipo con... Yo no sé si es el Fold y un monitor y un teclado. Claro. Yo aquí tengo que hacer un matiz. Samsung DeX es lo mismo que iPadOS 16? Porque son entornos diferentes, eh? O sea, Samsung DeX significa que tu móvil Android. Si tienes aquí el Fold, que sospecho que eso es un Fold, Tienes en tu móvil Android el entorno de Android, el lanzador de Android, el launcher de Android, pero luego en el monitor tienes Dex, que Dex es un escritorio. Un escritorio que, que simula Windows, MacOS, Genome o más bien KDE. Con sus iconos y con sus ventanitas abiertas. Eh, Samsung Dex todavía le queda bastante, pero Samsung Dex es un adelanto total. Es decir, hace, hace ya años, como dice este usuario Sherif Musa, pues Samsung Dex permitía que tuvieras un navegador, un monitor externo, un teclado conectado, un ratón, pero iPad OS sigue siendo iPad iPadOS sigue siendo iPad, eh, o sea, el entorno es el mismo, no es otro entorno diferente. Entendéis lo que digo, verdad? Bueno, aquí tenemos pues la conversación que han tenido, que me parece pues, muy interesante. Entonces, bueno, el resto de novedades de iPadOS. Eh, Pantalla de bloqueo, fondo de pantalla, todo eso me parece muy interesante, todo me parece muy bonito. Fotos, vídeo. Todo es muy bonito. Me parece muy bien que hayan cambiado el entorno de juegos. Pero bueno, lo que sí me parecía interesante, que es esto que dicen aquí: modo escala de pantalla. ¿Lo veis? Modo escala de pantalla. Dice, cambia la resolución de la pantalla para que quepan más cosas. Esto, este movimiento es interesante. Este movimiento que ha hecho iPad, Apple mejor dicho, es interesante. ¿Por qué? Porque ellos no han creado un Samsung DeX. O sea, si alguien dice, es que han copiado un Samsung DeX. No, no han copiado Samsung DeX. Han cogido ipad iPadOS, le han puesto multiventana de verdad en un monitor externo. Pero sigue siendo el mismo entorno, sigue siendo iPadOS. A ver, todo esto me crea muchas preguntas. Eh, la pregunta, una pregunta que me surge, supongo que la respuesta es sí, es, ¿funciona igual el entorno multiventana, ¿no? lo que ellos llaman los nuevos modos de pantalla, el organizador visual? Así es como le llaman. ¿Funciona igual el organizador visual en, en el iPad que en un monitor externo? Porque lo que yo quiero ver es esto que se ve en, en la foto de Federico Vitici, que se ve su, su monitor Huawei. Esto que se ve en el monitor Huawei de Federico Vitici, bueno, de Vitici no, es el Ben, de Ben CSIN. ¿Se podría ver igual en el iPad Pro o en el iPad Air? Porque esto, bueno, supo, bueno funciona con el M1, pero creo que también han dicho que, que iPad OS iPad perdón, funcionará también en otros modelos. No lo sé, ahora, ahora, ahora me pilláis, no lo sé seguro. Pero me gustaría que me confirmara alguien esto. También os digo, yo en, en algún momento, yo tuve la, la cuenta de desarrollador de Apple, que lo conseguí además, creo que lo conseguí, no sé si fue por Cal Egas, y me... Me apetece mucho probarlo, aunque sea una beta, me apetece mucho probarlo con tal de, de ver esto, de probar el el, el rollo este, el, el organizador visual, eso me, me apetece mucho. Así que bueno, ahí tenéis, pueden crear grupos de tres, cuatro ventanas entre su iPad y su pantalla externa. ¿Hace cuánto tiempo tenía que haber estado esto, amigos? O sea, ¿cómo, hemos, ¿cómo habéis podido considerar el iPad como una herramienta de productividad cuando ni siquiera podíais conectar y escalar correctamente el iPad con un monitor externo? No sé. Quiero decir... A mí el iPad me parece una herramienta. Con VerSister se ha comprado, se, se compró el iPad Air. Me parece una grandísima compra. El Pro, yo no sé si. Sinceramente, yo no sé cuál es la diferencia en el Pro, aparte del nivel de pantalla y tal, pero no le veo diferencia. Aparte de la económica. Pero lo que quiero decir con esto es que hay gente que está muy contenta con el iPad. Yo estoy contenta con el iPad. En el caso de mi hermana, eh, está contentísima con el iPad. Ella es muy productiva con el iPad. Pensad también que hay mucha, mucha gente que, que, que utiliza muchas herramientas en la nube. El otro día, mi hermana, estábamos hablando, que el otro día lo comenté en mi podcast, de la aplicación Canva o Canvas. Mira, ahí está el amigo Tim Cook, un poquito más blanco. Jolín, Tim Cook, sal de, del ovni ese año donde estás metido y que te dé el sol. Me recuerda... A, un poco al malo de la película esta de no mires arriba. Eh, lo que quiero decir con esto es que hay mucha gente que se si ha creído la publicidad de Apple y ha dicho, no, no, todo lo que necesito para ser productivo es un iPad. Todo lo que necesito. Y yo no sé, yo sé que algunos se lo han creído, me parece muy bien, pero dudo seriamente amigos que con un iPad pueda funcionar. Ahora con esto, con esto quizás sí podrías. Bueno, he tenido una interrupción, disculparme, pero bueno, lo que quería decir es que hay mucha gente que utiliza el iPad como herramienta de productividad. O sea, me consta que hay gente que trabaja con el iPad. El caso decía de mi hermana, ¿no? Mi hermana, mi hermana. Eh... Bueno, claro, no he hablado mucho con ella, pero yo sé que ella es una usuaria intensiva. Es decir, hace, organiza su agenda, tiene sus documentos, tiene sus proyectos web, tiene seminarios web. O sea, mi hermana, mi hermana Conversister, Esperanza Martínez, la psicóloga que, que, que os recomiendo siempre y que la verdad es que tiene ya muchísimo trabajo. Eh, gracias a, a, también a su desempeño con la tecnología, ha sabido aprovechar las herramientas que tenía. Ella tenía un iPad que se le quedó viejito, pero es que ella lo hace prácticamente todo. Eh, ella también con Canva, con lo que os decía, ¿no? con estos servicios online de diseño, pues ella hace infografías, eh, crea material, material que hace en sus cursos, y claro, muchas herramientas funcionan online. Con lo cual, eso ahí también pensamos un poco en el tema de los Chromebooks, ¿os acordáis de los Chromebooks, verdad? ¿Por qué los Chromebooks son productivos? Los Chromebooks son productivos porque casi todo lo hacemos online y porque hoy en día tenemos una cantidad de servicios online que hace que cada vez más el hecho de instalarte una aplicación y utilizarla sea algo del pasado. Es decir, las aplicaciones instaladas en local cada vez son historia. Y como mucho, lo que estamos viendo es una especie de hibridación donde tienes una aplicación instalada en local, pero el archivo se está sincronizando con tu nube, que es lo que hacemos los que usamos Windows 11. Yo tengo mis aplicaciones y es verdad que también utilizo Office 365 Online, pero en mi Surface lo tengo todo sincronizado y en local. Entonces, para un usuario de Chrome o un usuario de iPad, pues puede ser plenamente productivo. Ahora, ¿cu ¿cuál es la diferencia, amigos? La diferencia es que con un Chromebook tú puedes conectarte a un monitor externo y hacer virquerías. Un mísero Chromebook, un Chromebook de 200 euros. Que es que estamos hablando de que son equipos muy baratos, muy, muy baratos. Y que un Chromebook, que puede ser un dispositivo... Plásticos o con una pantalla que no se acerca ni des, por asomo a la de un iPad Air, ni sonido, ni procesador. O sea, un Chromebook que tiene una pantalla normalita, un procesador de segunda o de tercera. Pero te permite una productividad enorme. ¿Por qué? Porque lo conectas, lo conectas a un monitor externo, a tu teclado, tu ratón, y desde el principio podías tener tus. Ventanas y tenías, podías tener tu correo, tu ojo de cálculo, tu procesador de texto o tu servicio online como Canva o lo que sea y estar ahí trabajando. ¿Se podía hacer eso con el iPad? Ni de lejos. Federico Vitici, que, que tiene un documento muy interesante en Mac Stories, un documento del que ya os he hablado, donde él escribió cómo era productivo con, con su iPad y utilizaba un monitor externo. Lo que yo no sé es cómo no le sangraban los ojos. Al conectar el monitor externo y ver dos bandas negras a la izquierda y a la derecha. Me parece una cutrada. ¿Cómo se podía trabajar sin multitarea real? No es que puedes hacer split view. Ostras, split view. El no va más de la multitarea, un Android cutre. A ver, no estoy desmereciendo las otras cosas buenas que tiene el iPad. El iPad a nivel de productividad tiene muchísimas cosas buenas y una calidad y una toma de notas. Pero ahora, en el año 2022, acaban de poner este tipo de cuestiones cuando con un Chromebook o con una Surface, ya sabéis que yo soy un abogado de la Surface, esto se podía hacer hace ya mucho tiempo. Yo sé que una Surface no va a ser tan cómoda como un iPad que tiene más de tablet que de computador. Y ahí está el encanto de, 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 de la Surface, que tiene más de, de tablet que de computador. Y por eso es tan útil. Porque lo abres, lo utilizas, cierras tu iPad, abres el iPad, tomas una nota, mandas un correo, miras una web, haces un vídeo, juegas un juego, eh, trabajas con una hoja de cálculo, pero no puedes conectar un monitor, no, puedes, no tienes multitarea real. No lo sé. Quiero decir, yo creo que, y algunos se preguntan, ¿y ¿por qué entonces ha tenido tanto éxito el iPad? Pues porque como tablet es una tablet fuera de serie. Y aunque no es tan productiva como un Chromebook, puedes, sufriendo, entrando por el aro, puedes hacer muchas cositas o fastidiarte e ir haciendo eh, comando tab para ir cambiando de aplicaciones. Me alegra, por supuesto, me alegra un montón. Me alegra un montón iPad 16. Ahora, tienen que seguir en esa línea. O sea, tiene que. No sé si es que a lo mejor no han encontrado la fórmula, ¿no? Pues yo sé que mucha gente dice no, pero eh, lo, que tenía, lo que tiene que pasar es que Mac OS esté metido en el iPad. Y no, lo que están haciendo estos tíos, que tontos no son, ¿eh? Lo que están haciendo estos tíos es que poquito a poquito, con pasos milimétricos, están acercándose. Con pasos milimétricos, están acercándose para que macOS y iPadOS se parezcan más y más y más y más. Y puedan hacer lo mismo. Pero son, son pasos tan lentos que no sé yo. No sé yo. Por ejemplo, este tío que se ve en la pantalla, en los que veáis el vídeo. Este tío está jugando a un videojuego y haciendo Twitch. ¿Se podría estar haciendo una emisión en Twitch con un PIP de tu carita y el juego de fondo? seguramente sí pues bueno espero que, que sigan en esa línea yo creo que es una buena noticia y desde luego voy a hacer todo lo posible voy a hacer todo lo posible para tener instalado la beta y empezar a probarla ya bueno amigos perdonad que os dé la tabarra tengo a la venta el fold 2 en perfecto estado me han pedido fotos las voy a poner dentro de poco porque ya tengo gente interesada que me está pidiendo fotos Vendo la Surface Pro 7 que tengo en vidasenred.com, un reportaje fotográfico para que veáis en el estado en el que está. La tengo a precio de derribo, ¿eh? 450 euros. Así que mirad mi Twitter, mmm, ponedos en contacto conmigo si os interesa. Envíos solo a España, eso sí, lo siento por los hermanos de, de Allende los Mares. Así que daos prisa que me lo quitan de las manos, que luego una semana después de venderlo me siguen llegando ofertas, así que aprovechad de las ofertas. Amigos, un saludo a todos y hasta pronto.